¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Tubos de aluminio relleno de carne, chocolate en puré, bebidas de mariscos congelados. La exploración espacial ha propiciado algunos de los platillos más horrorosamente servidos. Pero es que la necesidad es mayúscula y más ahora que se busca conquistar horizontes nuevos como el marciano. De ahí el gran número de iniciativas para entender cómo podrían generarse los alimentos en el espacio en lugar de tener que llevarlos desde aquí. Con la tecnología existente hasta el momento, los viajes interplanetarios son muy largos. Solamente llegar a nuestro vecino, Marte, nos tomaría un aproximado de 6 meses de ida y otros 6 de vuelta, además de los 2 años que se deben esperar para que nuestro planeta se acerque lo suficiente al planeta rojo para poder viajar. Por lo que tener la capacidad de cultivar nuestra propia comida en el espacio se vuelve muy importante si queremos hacer posible este anhelado viaje de la humanidad. La organización Magnitude.io quiere invitar a todas las niñas, niños y jóvenes del mundo a que utilicen su tiempo de confinamiento durante la pandemia para ayudar con ciencia a resolver este problema. Magnitude is an educational technology company that connects students around the world with their teachers to do experiments beyond Earth. This experiment, we're looking at the fixation of nitrogen from the atmosphere into the soils, to enrich soils. And we're looking at that through the symbiotic relationship between legumes, beans, peas, and their symbiont bacteria, rhizobium, that lives in the soil. And this gives us, it leads to a potential of being able to farm on a lunar or Martian colony, or on board a deep space mission, and even to enrich the soils here on Earth so that we can address issues of world hunger. The way we enrich the soil in Mexico can be very different than the way we enrich the soil here. So, doing this collaboration together to run the experiment in space and work with each other is very important. Lo que nosotros hacemos es que los estudiantes vivan la ciencia a través de los ojos de la Estación Espacial Internacional. Nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma de Magnitude. Se puede ver muy poco, pero aquí nosotros podemos estar monitoreando nuestros experimentos de forma remota. Ahorita estamos haciendo nosotros varias pruebas en diferentes partes del mundo. Estamos haciendo este mismo experimento ahorita interna en Texas, en Florida. Tenemos también gente participando en Canadá y en Japón. Entonces estamos nosotros colaborando y enriqueciéndonos, empapándonos de lo que nosotros podamos aprender para poderlo transmitir a su vez a niños, a estudiantes, a profesores y a todo el público en general que quiera estar interesado. Los estudiantes pueden participar yendo a magnitude.io. And so many people talk about this as a remote learning or distance learning. And we work with students in Europe and in Africa, in the Americas and in Asia. And we like to think about our learning process as distributed learning. And we started that just by putting something up on the space station. We're done with our experiment in space, we bring it back home to Earth. We're going to take it to a lab and we're going to get down to the genetic level. And we're going to be looking at the sequencing of the RNA and think about what might have changed up there as we've stressed this plant and this bacteria out, hoping that they nodulate. Are there new unique proteins that we didn't understand how they behaved before? We don't know. Our students, they could be in the fifth grade, they could be teenagers, they could be university students. They have a chance to join with us in these discoveries. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera.
Casi 100 millones de selfies se suben al internet cada día. Muchas de ellas buscan la originalidad y ciertamente algunas lo consiguen. Sin embargo, una propuesta de la empresa Virgin busca garantizar que nuestra selfie llame la atención. Solo hay un inconveniente: el precio. It is the rocket ride of your life. It is a cabin which has been designed specifically to allow thousands of people to achieve their dreams of spaceflight safely and to maximize every aspect of that fabulous journey. Su poder destructivo es enorme. Me refiero a las plagas de langosta, insectos que tienen la capacidad de alimentarse de casi cualquier material vegetal, incluyendo, claro, los cultivos y las pasturas. Se calcula que cada uno de estos bichos puede ingerir su propio peso por día, lo que se traduce en que una manga de un kilómetro cuadrado puede comer lo mismo que 35 mil personas. Recientemente, la Argentina se vio afectada por este grave fenómeno. Una plaga de langosta preocupa a Argentina. Las autoridades de sanidad agroalimentaria señalan que una impresionante manga ingresó al país a finales de mayo desde Paraguay y se ha desplazado ya unos 1,000 kilómetros por varias provincias. Además, podría trasladarse hacia sus vecinos Uruguay o Brasil. Hasta ahora no ha causado daño a los cultivos y no constituye un riesgo para la salud humana ni animal, según se informó. Con capacidad para avanzar hasta 150 kilómetros diarios, ha atravesado las provincias de Chaco y Santa Fe y se encuentra actualmente en corrientes en cercanías de Entre Ríos. La manga prácticamente no se ha movido por las bajas temperaturas que las afectan notablemente, según los equipos de sanidad. El Ministerio Brasileño de Agricultura declaró el jueves el estado de emergencia fitosanitaria en los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina para facilitar la adopción de medidas preventivas, aunque considera poco probable la llegada de la plaga. Otras invasiones similares de langosta procedentes de Paraguay se registraron ya también en Argentina en 2017 y 2019. Las deliciosas tortas ahogadas, platillo emblemático de Jalisco en México, ha sido por muchos años disfrutada con cierta culpa, pues en la creencia popular se trata de un platillo muy engordante. Pero ahora un análisis científico sobre la nutrición tiene buenas noticias para los comelones. Son muchas las leyendas que compiten en el imaginario tapatío para tratar de acreditar el origen de la torta ahogada, un platillo típico del estado de Jalisco en México. Es característico de la dieta jalisciense. Se compone de un pan conocido como virote salado de consistencia crujiente y poco permeable. Se sumerge en salsas de jitomate y chile de árbol. Si el comensal lo desea, puede resultar una experiencia extremadamente picante. A las ahogadas, como se les conoce, las acompaña el elemento estelar al interior del virote, carnitas de cerdo fritas en manteca. Los tapatíos suelen creer que una ahogada posee poco valor nutricional y que su ingesta provoca aumento de peso. Científicos jaliscienses del CIATJ realizaron un estudio que revela que es un producto bajo en grasas. Es que la carne, como es tan magra, tiene una gran cantidad de proteína. Al momento de freírla, hay como un rechazo de las grasas al interior del músculo por la gran cantidad de proteína. Entonces, haz de cuenta que la grasa nada más le queda en la superficie. Es por eso que se reduce el porcentaje de grasa. Además, una torta ahogada posee una gran calidad nutricional, incluso más que un filete de res. Por cada 100 gramos aporta 28 gramos de proteína, 5 gramos de grasa, 3 gramos de carbohidratos y solo 172 calorías. Tiene un porcentaje, bueno, la carne
tiene de un 23 a un 28% de proteína. Es mucha, pensando en que un filete de res, que es las proteínas más benéficas, por decirlo, tiene 18% de proteína. Si nos vamos, por ejemplo, a 100 mililitros de leche, anda como en un 3% de proteína. El estudio podría ser el comienzo para desmitificar más platillos tradicionales como la barbacoa, que se consume en varios estados del país, o el cochito de Chiapas. En ambos platillos se sospecha de importantes aportes nutricionales para el cuerpo humano. NSC Noticias, Susana Martínez Rubí. En el 2015, el mundo recibió con beneplácito la noticia de que los pandas habían abandonado la lista de animales en peligro de extinción de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Aunque esto no significa que los carismáticos gigantes estén fuera de peligro, sí es una señal del cuidado que ha recibido la especie. Un cuidado que es posible constatar en los detalles menores, como sucede en la siguiente historia.他已经觉得说我没有在顾小孩啊，那没有在顾小孩，再来的就是一个别人的东西了，那这个危险就会增加，所以我想道理上我们还是尽可能维持双方持续绵密的互动，当然我们用了很多的道具，不过就是把妈妈跟元仔妹中间的连结把它一直维持住。 Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Nos encuentra en redes sociales como NSC Iberoamérica. No se vaya. Las conversaciones con los universitarios más destacados. Detalles de sus trayectorias, proyectos, ideas, estrategias y planes de trabajo. Soy Raúl Teja y te invito a que seas testigo de los diálogos universitarios. No te pierdas este programa solo por TV UAP. Conozca la información detallada de las últimas noticias en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en UAT Informa, el noticiario de los universitarios. Con transmisiones en todo Tamaulipas y en el Valle de Texas, ubica el horario de tu localidad. No se lo pierda, esto es UAT Informa. Y ya que estamos hablando de especies carismáticas, conozcamos la enternecedora historia de esta pequeña tigre de Sumatra en Polonia. El zoológico de Wrocław en Polonia dio la bienvenida a esta pequeña tigre de Sumatra. La cachorra, perteneciente a una especie en peligro crítico de extinción, nació el 20 de mayo durante el periodo de confinamiento, pero los responsables del centro lo hicieron público el viernes. Su madre, Nuri, de 7 años, y su padre, Tenga, de 11 años, forman parte de un programa mundial para salvar a esta especie. Los directivos del zoológico se dijeron nerviosos por tratarse del primer bebé de Nuri, que ha resultado muy buena madre. El parque invitó a los internautas a ayudar a encontrar un nombre para la recién nacida. Según el director, los tigres de Sumatra viven generalmente unos 30 años. Las hembras de esta especie dan a luz a una decena de crías durante su vida. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay menos de 400 tigres en estado salvaje y menos de 300 en cautiverio.
Los parientes suramericanos del camello son las llamas. Estos icónicos animales del Perú, Chile y Ecuador forman parte de la cultura profunda de los Andes y en torno a ellos se mueven sociedades enteras. Una iniciativa surgida a partir del confinamiento provocado por la pandemia ha abierto un nuevo espacio de convivencia y esparcimiento con estos mamíferos. Por supuesto, un espacio virtual. Bolivia reinventa su oferta turística en medio de la pandemia con una iniciativa virtual centrada en sus icónicas llamas. Colayama.com o Llama una Llama es una iniciativa que pone a los turistas en contacto con tres destinos rurales a través de videoconferencia y les da oportunidad de interactuar con sus habitantes, particularmente con los criadores de llamas. Es mucho más que una simple visita a un zoológico. Es sobrevenir y sumergirse en la cultura local. Es venir y ver no solo dónde viven las llamas, sino de dónde vienen realmente. Conocer a la gente local que las cuida diariamente desde hace generaciones. Los interesados eligen una fecha, el horario y su destino preferido. Cada sesión, que se prolonga entre 15 y 20 minutos, tiene un costo de $50 para familias y grupos reducidos, y de $100 en el caso de los negocios corporativos. El servicio está disponible también en inglés. Los pastores de llamas, conocidos como llameros, relatan sus anécdotas en el cuidado de los animales, parte de la vida diaria de los campesinos. Las culturas tradicionales andinas tienen gran aprecio por las llamas, no solo porque les proporcionan carne y lana, sino porque les sirven para el transporte de carga en las largas distancias. Por ejemplo, estas llamitas están acostumbradas a comer cereales. Cualquiera que se le puede dar, comen estas llamitas, porque son muy amables y también conocen a los turistas que vienen desde el exterior. Y las llamas son pues muy amistosos, muy querible. Es como más que una mascota. El tour comprende los principales destinos turísticos de Bolivia que permanecen vacíos por la pandemia, como el Salar de Uyuni, la costra salina más grande del mundo, Copacabana, una población a orillas del lago Titicaca, y la Isla del Sol, cuna de la cultura inca. La experiencia permite generar ingresos cuando la actividad turística está paralizada. Y en realidad, desde que empezó todo este problema de COVID hace un poco más de 2 meses, Copacabana directamente se vio desolada, en la cual no hubo ninguna cantidad de turismo para nada. Muchas empresas han contratado el servicio para proporcionar a su personal un momento de distensión en medio del estrés generado por el confinamiento. Sin duda es poco conocida la cultura afrodescendiente en México, pero la también llamada tercera raíz, en referencia a las herencias europea e indígena, tiene en el país norteamericano expresiones culturales de alto valor tradicional en los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Vamos a ver. En la zona central del estado de Veracruz se realizan carnavales que tienen como principio el disfraz. Un disfraz que remite a las cuadrillas de ganado, ganado que arreaban los negros esclavos hasta antes de la independencia. Los carnavales que se desarrollan en esta zona son muy específicos y la realización de máscaras de madera es parte de los elementos identitarios de estos carnavales, de los carnavales llamados afromestizos. ¿Cuándo aprendió a hacer esto? Pues ya tiene un buen tiempo. Estaba yo como de unos, ¿qué sería? Como de unos 13 años o 14, pone. Desde un principio nosotros ya llevamos lo que va a ser. Desde un principio, como ahorita. Y yo digo, de aquí yo puedo sacar un caballo, un tigre a lo mejor no me dé. Chiquito a lo mejor sí, pero porque ya para un tigre ocupas más ancho. Pero de aquí puedo sacar un toro, un caballo, venado, ándale, todo eso, tipo de máscara las puedes sacar de aquí. Pues han variado en las formas que te digo, como ahorita, antes hacían, mucho más antes de que cuando yo era, que todavía no empezaba a hacer máscara, nomás hacían casi puro toro, caballo, sí, es posible, borregos casi no vi, casi tigres, un que otro tigre que hacían, gatos, así, pero ahorita ya va mucho más variado por lo mismo que te digo. Ahorita te piden caras que ven en la tele o se imaginan ellos y esa es la diferencia ahorita nada más. Y antes no, antes se hacían casi más bien toros, caballos.
Estas máscaras, a veces que en mediodía las termina uno, así como está, sin cuernos y sin nada. Ya con cuernos y todo, ya se tarda uno mucho más en pintar y todo eso. Por eso no, nunca hemos tenido la curiosidad de ver hasta qué tiempo echa uno para terminarla bien. Los toros, eso es lo que le gusta más a la gente. Andas por ahí en el carnaval, en la calle, y puedes reconocer las máscaras que tú has hecho. Sí, sí, sí. Fácil. Yo las mías las reconozco entre las de mis hermanos. Cada quien tiene su estilo en las máscaras. Nomás que a veces no se puede dedicarse de lleno a esto porque pues no te da tampoco. Pero si se pudiera trabajar de lleno a esto, me encantaría. Este trabajo a mí me gusta mucho. En el carnaval que bailan. Pues te digo, son sones y una que otra cumbia que van metiendo ahorita ya. ¿Y a los muchachos, a los jóvenes, les gusta el festejo? ¿Les gusta el carnaval? Sí, bastante, sí. Hay muchos que ni mero no van ni a comer por andar ahí bailando. ¿Cómo se vive la nueva normalidad a raíz de la pandemia de COVID-19? Algunos eventos de alta cultura, como son los desfiles de moda parisinos, lo dicen todo con pocas imágenes. Vamos a verlas. Primer desfile de alta costura post-coronavirus. Fue organizado por Dior en el Centro Histórico de Lecce, en el sur de Italia. Aunque no hubo invitados, estuvo rodeado de un entorno lleno de luces para dar esperanza a los artesanos y artistas afectados por la crisis. Hay dos elementos muy importantes en Italia y en Francia, el turismo y la moda. Son también elementos fundamentales porque dan trabajo a muchísimas personas. Encontrar formas, incluso en condiciones difíciles, para llevar a cabo un proyecto es un compromiso fundamental y también mantiene la esperanza de que la situación mejorará. Esta colección crucero que las grandes casas parisinas presentan fuera de las 4 semanas de la moda anuales se realizó en gran parte durante el confinamiento en condiciones inéditas. El desfile estaba previsto inicialmente para mayo. La colección Dior Alta Costura reducida y con prendas en miniatura se presentó a principios de julio en un filme durante la Semana de la Moda Virtual en París. La mayor industria del teatro musical, Broadway, que cada año vende boletos a cerca de 10 millones de espectadores, enfrenta la más profunda crisis desde su origen a principios del siglo XIX. Al momento, no hay fecha definida para la reapertura de la meca del espectáculo. Los teatros de Broadway seguirán cerrados al menos hasta 2021. El lunes, la principal asociación profesional del sector indicó que están desarrollando planes para reabrir de manera segura cuando termine el cierre más largo de su historia. Y aunque no estableció una fecha para reanudar las presentaciones, está ofreciendo reembolsos y cambios para las entradas de todos los espectáculos hasta el 3 de enero de 2021. El cierre de Broadway es un duro golpe para el sector. En tiempos normales, estos teatros recaudan unos 33 millones de dólares a la semana en venta de boletos. Varias producciones ya han informado que cuando se habiliten de nuevo los espectáculos en la ciudad, no volverán. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo y los invito a ver nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.